noches, bienvenidas, bienvenidos. Así inicia Club Gamers, el programa de competencias de Just Dance. Hay $30,000 en juego, 15,000 individual, 15,000 en parejas. Y hablando de parejas, vean qué pareja, Paulita, Coto, ¿cómo están? ¿Qué parejaza te trajiste? Muy bien, muy feliz, emocionada ya de estar acá en el cuarto programa. De verdad que el tiempo se pasa volando y hoy vamos a tener más baile que nunca, muchas sorpresas, así que la vamos a pasar increíble. El desafío VIP de hoy está, espero que muy bueno, Coto. No tienen idea lo que les espera este programa. Yo estoy súper emocionado de pasar este rato con todos ustedes allá en casa, pero antes vamos a ver qué sucedió en el programa anterior. Choco Wow te presenta lo más wow del programa anterior. Wow te presentó lo más wow del programa anterior. Y estamos listos para conocer el primer versus de esta noche. ¿De quiénes se trata? Lo vemos en la pantalla porque son de los más queridos. Seba se enfrentará a Bianca. Los dos son de Heredia y hoy van a demostrar los mejores pasos en el Just Dance. Ya conocemos a Sebas, pero ahora le preguntamos, ¿cuál de todos ellos cree que puede ser su mayor competidor? Creo que Emerson, porque él, o sea, se nota que está súper metido en como en la vara, es súper apasionado, se esfuerza mucho en llegar producido. Es hora de aplicar el Glade Super Bloom, inspirado en la personalidad de los gamers. ¡Que empiece la competencia! Y recibimos a Seba. Ay, no, este no es Seba, ese no era. Pero Seba será pelón. ¿Cómo están, Seba? Sí, son Seba, pues. Sí, es Seba, sí. Hoy dijiste que Merson es uno de los mayores contrincantes. Vas a enfrentarte a Bianca. ¿Qué pensás de Bianca? O sea, me encanta la energía que tiene ella para bailar, para hacer las cosas que le gustan. Y siento que esa energía se nota demasiado, se transmite. Entonces, eso es un aspecto que me gusta demasiado de Bianca. Bueno, me encanta tu look. Vamos a ver qué tal te va. Control listo. Es el primer round. Algo muy importante de esta noche que tienen que saber ustedes es que cada uno de los competidores, ya sea individual o en parejas, van a bailar canciones distintas, pero todas ellas tienen el mismo nivel de dificultad. ¡Listo! Sebas, control listo y nos vamos en 3, 2, 1, Just Dance. I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass, bro, I'm ready. Honey, yeah, this beach chain like money. This go all alone, I'm into that. I'm good to go, I'm slamming, you know I glow up. Hey, so let's go. 'Cause I
Felicidades, Sebas, qué bueno que estuvo. Me encantó. ¿Cómo le irá a tu contrincante? Vamos a verlo. Vamos a recibir a Bianca. ¿A quién le teme Bianca en la competencia? La verdad, en tema de baile le tengo miedo a Sebastián. Le tengo miedo a Sebas porque él ya viene muy preparado, él viene de una academia, siento que lo dio, lo está dando todo. Y el momento de recibir a Bianca. Pero estoy muy confundido. Bianca, sí es Bianca. Qué buen look ese, ¿cómo estás? Todo bien, aquí estoy lista y preparada para absolutamente todo. Bianca, dijiste que hoy al que le tenías que tener cierto respeto, bueno, en la competencia es a Sebas, y hoy te enfrentas a Sebas. Tengo miedo, pero estoy lista absolutamente para darlo todo aquí. Bueno, Bianca, muchos éxitos, controles listos, nos vamos todos juntos en 3, 2, 1, Just Dance. Every time they turn the lights down, just one.
Ahí tenemos a Bianca. ¡Qué bárbara, Bianca! Estaba, pero igualita. Igualita. Vamos a ver qué dicen nuestros jueces. Vamos a llamar a Sebas también para que nos acompañe. Bianca con Give Me More de Britney Spears y Sebas con Dynamite de BTS. ¡Yasques! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen look ese también. Buen look. Bueno, sí. Yo me vine aquí. Este le digo yo, esta es la formal. Es Spider-Man. Sí, sí, sí. Esta es la formal, esta es la formal. Para, a ver, levantala, levantate. Esta es para la boda. Esta es la formal, claro que sí, la novedad, qué belleza. No, la verdad, bueno, yo creo que entre más va avanzando el programa, más difícil se devuelve esto, sinceramente, para nosotros. Y bueno, quiero felicitarlos a ambos, de verdad, por la interpretación. Ambas eran canciones que llevan, en el caso que tengo que ver yo las expresiones faciales, llevan mucha expresión facial, las dos canciones, muy distintas, ¿verdad? En este caso, voy a hacer una pequeña anotación a Bianca. El personaje en sí tiene, ¿verdad? Vamos a ponerlo que tiene personalidad muy prepotente. Y siento que te faltó jugar un poco más de viva, ¿verdad? Que es lo que tiene el personaje. El personaje echa pecho. Le faltó jugar de viva. Sí, sí, le faltó jugar de viva. Entonces, pero lo hiciste genial, de verdad. Muchas felicitaciones. Aún así, en este caso, siento que, ¿verdad? El punto de las facciones, conforme a la canción, se lo lleva mi compañero Sebas. Oh, bien, Sebas ganando 1-0. Fluffy, te toca el vestuario. ¡Qué difícil! Es súper difícil porque al tener que comparar canciones diferentes hay que entender que no es una comparación entre ellos, sino con la canción. Bianca, yo siento que lo hiciste súper bien. Es un material súper difícil de manejar, pero sí siento que el material te causó dificultad al moverte. La jacket, por ejemplo, siento que no podías estirar tanto los brazos o agacharte o moverte con tanta facilidad como lo hizo Sebas, porque se volvió demente, tiraba patadas, hizo de todo y se vio muy cómodo en su vestuario. Entonces, Sebas, felicidades. Punto estrellita para Sebas, 2-0, ganando Sebas ante Bianca. Señor Cabeira, es un placer siempre. Estimado. ¿Qué tal? Mucho gusto. No, vea, hoy me agarraron de buenas porque tenemos que canciones de K-pop, de ando con mi peluchito de BTS y el lightstick de Blackpink para más tarde. Eso es una bendición. Sí, tiene todo de negro y tiene las decoraciones rosadas. Sí, qué belleza. Es que había que venir preparado. Entonces, vean, les voy a decir, de mi parte para Bianca, creo que hubo una mejoría respecto a la semana anterior con los temas de la energía. Sí concuerdo con que es una canción que la interpretación es muy fuerte, es muy de hacerse la mala, de yo soy superior a ustedes y tienen que demostrarlo. Y aún así ahí entonces me faltó un poquito y sobre todo tal vez seguridad en los movimientos, porque había parte de la canción en la que sí se sentía más, porque sentí que estabas más segura de los movimientos y en algunas estabas viendo más la pantalla como, ok, sabes, no estoy seguro, vamos a llevarlo con calma. Eso ayudó a la precisión de los movimientos, pero sacrificó un poquito en la actuación. Por el lado de Sebas, me parece que la conexión emocional con el ritmo estuvo excelente. Un pasito que te saltaste, pero fue mínimo. Fueron pasos muy limpios, una muy buena proyección escénica, muy limpia. El punto para Sebas. Bueno, 3-0. No todo se ha perdido, Bianca. Todavía falta el score. Vamos a ver qué dijo el Nintendo Switch. Sebas, 12,187 puntos. Bianca, 11,797 puntos. 5-0. Gana Sebas este round. Mi querido Coto,
Ay, Coto, ¿cómo está esto? Mi querido Vindas, estoy sin palabras de esas presentaciones de Sebas y Bianca. ¿Pero qué les parece si vamos a ver cómo está la tabla de puntuación general hasta el momento? Tenemos a Sebas en primer lugar con 13 puntos, a Bianca con 5, al igual que Merson, y a Mec con 3 puntos. Por ejemplo, aquí lo que pueden ver es que hay un empate, Bianca y Merson. ¿Por qué Bianca está de segundo lugar? Por el GameScore. Por eso es tan importante la puntuación que dé en la consola del Nintendo Switch. Así que ahí tienen a Sebas, Bianca, Merson y Mec. Y ahora les voy a hablar de uno de nuestros chicos, uno de nuestros participantes. Hablo de Gabriel, de Couplebeat. Una curiosidad sobre Gabriel es que él es un crack para bailar desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, en los talent shows del colegio bailaba Gabriel. Vamos a ver un videito donde aparece comiéndose el escenario desde muy pequeño. Ya estoy por acá con Sebas y Bianca, que acaban de hacer su presentación. Sebas, casi que ni te reconocí, que ese es el look. Ni usted sola, o sea, todo mundo no me reconoció cuando aparecí. Yo dije que es ese participante nuevo. ¿Cómo te sentiste con el look, con el baile, con la presentación? Contame. Fue un toque retador por el tema del vestuario. Siento que tiene muchos factores, tanto los tirantes como la boina, la peluca, pero siento que sí pude como armonizar con el vestuario. Entonces siento que todo salió bien. Muy bien, vos sos un bailarín profesional, así que eso no fue ningún problema. Y por acá tengo a Bianca, que yo quiero preguntarte porque ya vos llevas 2 semanas seguidas bailando. ¿Qué tal el cansancio? ¿Cómo ha sido la preparación también para vos? Pues el cansancio no lo tomo tanto en cuenta, sino que más bien tomo eso como un agarre extra de energía para mejorar y para hacerlo mejor la siguiente vez. Justamente lo que dijo Caveira, traté de mejorar lo que son los pasos y la confianza a la hora de hacerlo. Y también el tema del vestuario, estuvo un poquito muy complicado el tema de bailar en tacones, pero de ahí lo di todo. Y felicidades a Sebas por haber ganado. Listo, felicidades a los dos, vos también lo hiciste increíble y eso es lo importante. Y bueno, ahora sí nos vamos con los bailes de parejas, se viene la categoría de parejas, así que Bindas, vos tenés más. Paulita, lo que se viene está increíble, dos de las parejas que nos encantan van a competir. Ese es nuestro versus con Shark on Stage y Couplebeat, así que vamos a recibir a nuestra primera pareja. Y yo creo que Sharks on Stage, porque ellos se sabe que son así como muy metidos en el juego y todas esas cosas. Es nuestra pareja más joven y aquí está Couplebeat. Bueno, vaya elegancia, chiquillos, me hubieran avisado mientras vengo con mi traje de luces. ¿Cómo están? Súper bien, súper emocionada. Y ese montón de escarcha que se te regó en la escarcha. ¿Y vos cómo estás? Súper bien, súper emocionado también. Me encantan esos looks. Vamos a ver qué tal nuestro primer round de parejas. A ver, chiquillos, controles. Controles al frente y nos vamos en 3, 2, 1, Just Dance. What you thinking? You think that you could be better off with somebody new? No, baby, no. You say you're leaving. Well, if you wanna leave, there ain't nobody stopping.
La canción, ¿saben cómo se llama la canción? ¿Saben cómo se llama? Se llama Done For Me. Hecha para mí, ustedes están hechos el uno para el otro. Qué lindo que estuvo, estuvo muy lindo. Felicidades, ¿quieren ver a Shark on Stage competir contra Couple Beat? ¿Quién lo quiere ver? ¿Quieren verlo? Bueno, vamos a hacerlo después del corte. Regresamos a Club Gamers. La competencia está cada vez más intensa. Después de la pausa, veremos cómo le va a Shark on the Stage acá en la pista de Club Gamers. ¡Qué bueno que seguís con nosotros en Club Gamers! Estamos muy emocionados. Ya vimos a la primera pareja, Couple Beat. Lo hizo, bueno, de una manera espectacular. Y ahora vienen sus retadores, Shark on the Stage. ¿Saben de quién deberían cuidarse ellos? Nos lo cuentan. Creemos que sería Couple Beats o Gabo y Tami. Creo que lo que noto de ellos es que, bueno, como son pareja, pues ya tienen pues esa química instalada, que es lo que se necesitan pues en las competencias de pareja. O sea, que... Todo el flow, todo el estilo en Sharks on Stage. Agarran sus controles. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Y ese look es de qué? Pues claramente de los juegos, nos esperamos muchísimo y estamos listos para iluminar la pista de baile hoy. Esas son, ¿cómo se llaman esas flores? Son girasoles. Girasoles, sí. Yo lo que regalo son rosas. Sí. A ver, estamos listos. Quieren ganar. Van a competir contra Couple Beat, los que dijeron que tenían que quedarse. Vamos en 3, 2, 1, Just Dance. Danger, high voltage, when we touch, when we kiss, danger.
Sharks on stage. Couple Beat, venga para acá. A ver. Decía Couple Beat, tenemos que cuidarnos de Sharks on stage. Decía los tiburones, tenemos que cuidarnos de Couple Beat. Ahora vamos a ver quién lo hizo mejor. Para eso tenemos a nuestros jueces. Los jueces, claro. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué? ¿A qué le tenés miedo? Yo no quiero tomar esta decisión. Ay, pero te toca. No quieres votar vos. No quieres votar vos. Mejor háganlo usted. Están pero locos, los dejo a ustedes. Ay, Diosito. Bueno, muchachos, yo creo que aquí lo principal es felicitarlos. Nos dejaron sin palabras. Todo el momento estuvimos brincando, levantándonos de la silla. De verdad que las dos parejas nos hicieron, de verdad, la expresión de no mantenernos en el sillón, lo usaron, o sea, nos mantuvieron al tope, con sorpresas de todo estilo. Bueno, voy a empezar yo con mi parte. De una vez, como les digo, felicitarlos un montón en la parte de lo que es la interpretación con los personajes. Eran idénticos. Ustedes los cuatro hicieron idénticos a los personajes, por lo cual fue una misión súper difícil, pero en este caso, por una cuestión, ahí está el público, eso, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Un aplauso! ¡Vamos, carajo! Por una cuestión de algo que desde el inicio me hicieron sentir, fue unas miradas por ahí que fueron de Couple Beat, de verdad. Desde el inicio de la canción se tiraban unas miradas que yo dije, ay, Diosito, estos chiquillos saben a qué vienen. Entonces, en este caso, como les digo, ustedes de verdad, excelente, chiquillos de Sharks on Stage, lo hicieron muy bien, muy buena química, pero la química de esta pareja de verdad me sorprendió. Entonces, mi punto va para ustedes, chiquillos. Bueno, va ganando Couple Beat. A ver, Fluffy. Ahora sí, señorita.
Vean, desde que los vi, porque tuve que acercarme al pantalón de Sharks on Stage para ver si eran pintadas o si eran flores de verdad, yo dije, ok. Pero lo de las luces, eso no me lo esperaba. Ustedes dijeron a iluminar la pista y yo como, ok, sí, van a bailar chivísima, como siempre lo han hecho. Pero entonces se prendieron las luces, yo dije, ¿qué es esto? Y el uso del vestido, Tamara. El uso del vestido, yo estaba con ojitos de estrellita, viéndolo. Confirmo, quedé confirmo. Fascinada, estaba hipnotizada. Esta decisión ha sido súper difícil. Pero creo que mi decisión final da a la creatividad y se los doy a Sharks. ¡Ay! ¡Uno, uno! Ok, ahora sigue ahora Cabeira. Sí. Tanto que te burlabas de mí la semana pasada, va vos, hágale. Vean, normalmente el trabajo de ser el tibio le toca a Yasques. Pero no, pura es cierto que no le va tirando esta vez durísimo. Fue muy sí, sí, complicado. El trabajo de todos fue excelente, la verdad. Y separar a quién darle el punto, si pudiera darlo en notas, sería un 10 y un 9.5. O sea, realmente es muy complicado. Lastimosamente es binario el punto, ¿verdad? Y no se le puede reconocer al 100% a los dos. Pero mi punto en este caso lo voy a inclinar mucho por la excelente conexión, el uso de las expresiones, incluso más allá de lo que la canción requería, la musicalidad que tuvieron también como pareja y una consistencia en la técnica que me parece también muy limpio los movimientos. En este caso, mi punto va a ir para Copolvit. ¡Ay, Copolvit se la lleva! Por el momento. Por el momento, 2-1 del puntaje de los jueces. Ahora, lo que dice el Nintendo Switch es que Copolvit, 22.012 puntos. Sharks on Stage, 23.550. ¡Le dio la vuelta! ¡Le dieron la vuelta! ¡Wow! Estoy sudando. Estoy sudando. Coto, por el amor de Dios, Coto, ¿cómo vamos en la general? Así es como va la tabla de posiciones en la categoría de parejas. Vemos a Sharks on Stage en primer lugar con 8 puntos, a Copolvit con 6 puntos en el segundo lugar, Nicky Lucky con 1 punto y Finsternis está en cuarto lugar con 0 puntos. Ahora les hablo de un gran bailarín que tenemos acá en Club Gamers. Hablo de Sebas, de Sebastián, o Sebas, como le decimos acá con cariño, quien es un bailarín que pertenece a una academia de baile que se llama Place y está en un grupo llamado Rapping Crew. Vamos a ver esas coreografías tan chivas que tiene Sebas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián y pues les vengo a contar un poco sobre mí. A mí me gusta bailar desde que tengo 8 años. Pero no he estado en ninguna academia sino hasta 2020. Y este año, 2024, he hecho una audición para una compañía llamada Rapping y pues me terminaron aceptando. Y pues Rapping es una compañía conformada por bailarines en donde entrenamos diversos estilos desde contemporáneo, hip hop, jazz funk y en donde hemos tenido diversas producciones ya sea en video o en presentaciones. Y pues desde que entré a la compañía ha sido una experiencia súper chiva, súper bonita, ya que todo mundo se ha encargado de hacerme sentir súper bienvenido, súper cómodo en el ambiente. Entonces es un lugar en donde me siento súper feliz y súper afortunado de estar. Bueno, las parejas acaban de hacer su presentación y de verdad qué increíble lo hicieron Copolvit primero. Bueno, admirar el vestuario. Yo quiero que me hablen un poquito de eso. Me habían dicho que era la suegra, ¿verdad? La que tu mamá. Correcto, ella es la que se encarga de darnos las ideas, la creatividad, la mente maestra, todo esto y la mano de obra. Demasiado carga. Algo que destacan siempre los jueces de ustedes y específicamente hoy también con esa canción tan romántica y demás, es esa conexión que tienen. ¿Ustedes creen que tienen una ventajilla por ahí con respecto a ese tema por el hecho de ser pareja o qué piensan? Bueno, de manera profesional nosotros somos bailarines ya bastante formados, entonces eso nos lo enseñan mucho, la parte de la profesionalidad, del actuar, porque al final todo es un personaje los que se dejan ahí en la pista, ¿verdad? Entonces, y también, bueno, la pareja obviamente también contribuye mucho en esa parte. Yo siento que sí tienen una ventaja por ser pareja, yo creo que sí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay trampa ahí?
Digo que hay algo ahí, tía. Hacen trampa, ¿verdad? No. Los bailarines, de verdad, los mitos. Ellos, es cuando yo los vimos, por algo los mencionamos. O sea, yo sé que ellos son los que van a estar. Son buenísimos, pero ustedes también, de verdad, que tienen muchas ventajas. Por ejemplo, con la energía. Es algo que yo les debo destacar. Y además esa creatividad del outfit que yo quiero que me hablen. O sea, esas florcitas para que ustedes los vean no son pintadas. Son ¿cómo lo hicieron? Contame. Para las flores fuimos a buscar un lugar donde vendieran flores artificiales. Compramos un montón de flores, ahí nos sobraron demasiadas, y luego con silicón frío, con mucho silicón frío, porque luego se despegaban, ya las aplicamos en el pantalón y pues ahí están, no se zafaron ni nada. Chiva, ¿y ese tema de las luces qué? Pues dijimos, es que el mapa en el juego, hay unas partes en las que caen rayos, y dijimos, ¿qué tal si logramos como ponerle luces a eso? Entonces bajamos ideas, se fuimos a colocarlos y al final pues hicimos esto para poder prenderlas sin que se viera aquí como... Definitivamente se lucieron con el outfit, la presentación, ambas parejas, muchísimas felicidades. Chicos, nosotros nos vamos con más de Club Gamers porque Coto tiene más que contarnos. Así es, Paulita. Recordemos que Mec y Sebas participaron en nuestro reto X2 de Claro la primera vez y el punto se lo había llevado Mec. Ahora tenemos a Merson y a Bianca, que si no recuerdan, ellos están empatados en la tabla general en este reto X2. Vamos a ver quién se lleva el punto de esta coreografía que está en tendencia, que se llama Countdown. Claro te presenta Challenge. Presentó Challenge. Ya vimos el desafío X2. Tengo aquí a Merson y a Bianca. Están empatados. Un punto hace la diferencia. ¿Y saben quién es el encargado? Jazz. ¿Cómo estamos, Jazz? Que te veo con una cara de sufrimiento en todo el programa de hoy. Es que me lo pusieron difícil a todo lado. Yo toque, voy a contarles un secreto. O sea, yo ya he visto como 7 veces ese video, porque de verdad, solo el hecho de saber que están, verdad, ahora empates en la tabla, verdad, después del anterior, pone tenso la situación, claro. De verdad, es un toque difícil. Es complejo ver un baile en por dos y poder, verdad, llegar a una decisión, por lo cual, pues bueno, por suerte yo tuve la oportunidad de verlo con anterioridad para poder verlo más a detalle. Ustedes saben que son buenísimos los dos y se les tiene mucha fe en toda la competencia. En este caso, por una milésima, por ciertos movimientos que sentí que a veces... Y aquí yo creo que aquí vamos a saber qué pasó. Una persona que los hizo muy fuertes y otra persona lo hizo un poco más suave. El punto para este X2 mío es para Bianca. ¡Bianca! ¡Wow! Lo siento, Merson. ¡Felicidades, Bianca! No, pero sos un crack, Merson. Sos un crack. Un máquina. Esto no acaba aquí, no acaba aquí. Continúa más de Club Gamers. Sentite libre de bailar cómoda donde sea que estés, aún con flujo abundante. Saba presenta Medalla Saba.
Llegamos a una de mis secciones favoritas porque es que Saba no solamente premia el talento que tienen todas nuestras chicas, todas nuestras participantes en el baile, sino también esa seguridad y esa luz que todas reflejan en cada presentación. Por acá estoy con Fluffy Lu y con Tami. Y es que se ganó una medalla bien ganada. Contanos cuál es y por qué. Se ganó la medalla de confianza en el escenario porque la manera en la que se expresó no le dio miedo, no le dio vergüenza. Y la forma en la que usó ese vestido, gente, besito de chef. Hermosa, entonces, sí. Te la ganaste. Muchas felicidades, Tami. De verdad que muy, pero muy buena la presentación, el outfit, la seguridad, todo en tu presentación el día de hoy. Yo quiero mandarle un saludo a nuestro DJ que definitivamente nos ha tenido bailando y con esa energía que nos caracteriza acá en Club Gamers, Andrés Segura, alias Dedos. ¿Qué tal ese apodo, verdad? Siento que le va, es como... Está interesante. Ajá. Un saludo para nuestro DJ Dedos y nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más de Club Gamers. Libertad para bailar segura incluso en tus sueños. Saba presentó Medalla Saba. Después de la pausa, Charlene López viene por el premio del desafío VIP y Bianca busca su revancha en el segundo baile de la categoría individual. Acá en Club Gamers. El desafío VIP. Ay. Muéstrame lo que tienes, Coto. Así es. Vamos avanzando, vamos mejorando sus pasos. Ahí lo vamos viendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos con el desafío VIP para hoy? Una de mis partes favoritas del programa es este desafío VIP, que ya vimos a Ita, lo vimos a Diego, estuve yo por acá. Sí, pero solo chicos han venido hasta el momento. No solo chicos. Todo ha sido un desastre, todos los que he visto. Un desastre. Las mujeres, creo yo, que bailarán mejor en el desafío VIP. Van a sacar la cara. Y hoy podríamos ver si esto es verdad. Así es, vamos a ver. ¿Te gusta Karol G? ¿Cómo? Karol G, ¿te gusta? Me encanta Karol G, por supuesto. Va a ser canción de Karol G. Así es, una canción de Karol G, pero... Vamos a recibir. Presentemos de una vez. Con un aplauso fuerte, señoras y señores. ¡Viene Charlene López! Charlenecita, ¡ey! Me quiten los nervios porque... ¿Cuáles nervios? Estoy con el corazón en la mano, chiquita. Mira, Charlenecita, si vos hubieras visto bailar a Diego Vargas, se te van los nervios. Es que, a ver, yo no soy muy ágil. Esto es como para gente un poco más juvenil, ¿verdad? Yo bailo como salsita, merengue, pero vamos a darlo todo en la pista. ¿Qué les parece? Vamos a ver. Y vamos a ver cómo le va a Charlene. ¿Listo? Vamos a Control ver. Controla el frente, Char. Lista. ¿De una vez? Ajá. Correcto. Vamos. Viene. En 3, 2, 1. ¡Just Dance! Oh,
Lucita. Diga la verdad, ya, estoy aquí para la verdad. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Perdidísima, ¿cómo vas a sentir? En serio, no se notó, no se notó. No, para nada, para nada. Lo hiciste increíble. Espectacular. Petición ahí para ver en qué fallé y poder corregir. Bueno, no vimos ningún corregir. Fallo. No, hombre. ¿Alguien vio un fallo? ¿Alguien vio un fallo? Nadie. No, nadie. Yo lo vi excelente, la verdad. No, no. Bueno, el movimiento de pies como que me costó la coordinación con los brazos, pero todo bien. Charlicita, espérate, vamos a ver. Vamos a ver cómo te fue. Vamos a ver el score de la pantalla. 4,805 puntos para Charlincita. Charlin, 4,805. Char, no está mal, pero mira, va de última. Ahí está la tabla. Diego Vargas de primer lugar, Ítalo Marenco, tu compañero, en segundo lugar. Charlin, lo peor es que hiciste la mitad de Diego. De la foto. Mitad mía. Por fin no estoy de último, eso señores. Eso no es lo mío, cuando hagan algo con salsa y merengue, tal vez yo pueda bailar mejorcito, pero ahí está para que se diviertan todos. Muy bien. Gracias por venir, Charly. Muchísimas gracias. $1,000 que están en juego para donar a una causa social en el desafío VIP. Off te presentó el desafío VIP. Dice Charlin que ella mejor va a seguir presentando. ¿Cómo así? Creo que ese va a ser mi talento, nada más. No, pero muy bien, me divertí mucho. Creo que eso no es lo mío. Un poquito de salsita, merengue, perreíto, tal vez. Pero no. Al final de cuentas, esto voy. Pero el movimiento yo lo vi increíble. O sea, sabor hay. Nada más que faltó ensayarlo, eso fue. Movimiento de cadera, ¿verdad? Yo noté que con el control uno tiene que mover la muñeca duro como para que él capte la vibración, ajá, y así poder hacer los puntos. No me salió. Tal vez en la próxima, pero qué bueno que los pude divertir. La pasaste bien, que es lo importante. Pasé muy bien. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Y es que resulta que, no sé si ustedes recuerdan también, que hay una competencia digital que tiene Infinity Gaming Center y ustedes pueden meterse a votar a theclubgamers.com. Ahí ustedes van a ver a los competidores y van a escoger a su favorito. Todavía hay tiempo para que voten. Recuerden que el ganador de esta competencia digital va a tener un premio de $5,000. Así que bueno, ya pueden ir a votar por su favorito. ¿Y qué les parece si nosotros seguimos con más baile, con más competencia, con más movimientos y energía acá? Porque se viene la segunda ronda de la categoría individual. Ya estamos listos en el segundo round del duelo individual. Ya Bianca está con otro outfit lista para bailar. ¿Qué tal esos nervios? Nervios. No hay. No hay nervios. En este momento estoy lista para darlo absolutamente todo. Bien, Bianca va a bailar una canción que está súper en tendencia de Blackpink. How you like that? Controles al frente, Bianca. Y nos vamos en 3, 2, 1. ¡Just Dance! How you like that? Now, look at you. Now, look at me. Look at you. Now, look at me.
get cut back. Plain drink, get hijacked. Don't like me, then tell me how you like that, like that. So come, come on, Nico, so shine like the stars. Kumi sore dimya, I kiss you goodbye. She could be usara gorjonika. Ije noi hana dul se. How you like that? You gon' like that? Da 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 da. You like that? How you like that? Da 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 da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like? ¡Bianca! ¡Wow! Te dije, no había nada de nervios, no se notó nada de nervios. Nada, absolutamente nada. Como dije, yo venía aquí a darlo todo y lo di todo. ¡Yeah, Bianca! Vamos a recibir ahora a su contrincante en el duelo individual, Sebas. Y ahí está Sebas. Gracias, Bianca. Ahora sí, Sebas. Otro estilo por completo. Sí, sí, full. Este sí lo siento como más mi estilo, ya... O sea, sí lo siento. ¿Te vestirías así mañana para ir a algún lugar? Sí, sí, full. Bien, vamos a ver qué tal le va a Sebas. Control el frente. 3, 2, 1, Just Dance. Sleep till late nights, sending alone conversations with.
nights and in alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space? Ese es Sebas. Aquí entra Bianca. Vamos a conocer cómo les fue a los dos. ¿Qué dicen los jueces? Están ahí deliberando. Ustedes los pueden ver. Necesitan tiempo para deliberar. Bueno, vamos a un corte y regresamos después en Club Gamers. Los jueces cada vez la tienen más difícil. Cada programa se va poniendo más complicado, como dice Yasques. Pero solo tienen un punto para otorgar quién ganó el reto entre Bianca y Sebas. Lo vemos después de la pausa. Ay, señor DJ, esa música no, esa música me pone nervioso. Vamos con nuestro jurado a ver cómo le fue a Sebas y a Bianca. Ok, ok, yo quiero dar... Fluffy. Continúa esto en la sufrida. Exactamente. Hoy es que ha sido... Ok, bueno, chiquillos, excelente. Me encanta, me encantan estos dos vestuarios. Va súper bien con las canciones que tienen. Cada uno tiene su vibra. Me encanta que le va a cada uno su estilo. Debo inclinarme más, sin embargo, a una decisión creativa. El personaje de Sebas tiene la camisa negra al inicio, pero conforme va la canción, tiene los splash de pintura y las manchas. Vos mandaste a hacer esa camisa, lo pensaste así, tal cual, y me encanta, porque es una decisión creativa de interactuar, aunque sea muy difícil, pintar la camisa en escenario, pues. Entonces, mi punto va para vos, Sebas. ¡Wow! ¡Sebas! ¡Adelante! Bueno, uf. A ver, señor Caveira. Continúa esto difícil, honestamente. Cada programa se va poniendo más complicado, como dice Yasques. Creo que en esta, Bianca, una mejoría notoria, muy notoria de la canción anterior. Ahora sí se notó que te la creíste un montón. Ahora sí, sobre todo los momentos del pelo, cuando hacías Look at you, now look at me, todo ese tema, se notó mucho la energía. Por cierto, iba a mencionar ahí, no sé si al final lo pusieron, estaba con el lightstick de Blackpink. ¿Qué es eso? El fanático de Blackpink. Sí, porque a mí me gusta mucho el K-pop, como habrán podido observar. Esto es una lámpara, digamos, que se utiliza en los conciertos de K-pop. Entonces la gente las compra y en el concierto está con la iluminación. También porque normalmente son más tranquilos en esos lados. ¿Verdad? No hay tanto grito en esos conciertos como los latinos, ¿verdad? Pero bueno, mi punto en este caso, como me baso principalmente en el área de la energía y la presión de los movimientos, tengo que reconocer honestamente que hubo un poquito más hacia Sebas, sobre todo en las piernas. Me gustó mucho el trabajo que hiciste con las piernas, en los movimientos. Creo que es una canción que te queda excelente a tu estilo de baile y eso lo aprovechaste un montón. Muy bien a los dos, pero punto para Sebas. Sebas, 2-0. Bien. Yasques. Bueno, a ver, felicitarlos de verdad, chiquillos, muy bien. Creo que se eligieron canciones que le quedan muy bien a la personalidad de ambos. En este caso, como decimos, hubo un brinco enorme, Bianca, de la canción que acabas justo de bailar hace nada a esta. Hubo un brinco enorme, por lo cual te tengo que felicitar. Se nota que le metiste amor. En este caso, bueno, a mí me toca, verdad, lo que es mucho las facciones. Recordarles que a veces a ambos se despistaban y se les iban. A veces el personaje de Sebas estaba sorprendido y Sebas hasta el rato se sorprendía. Igual en el caso de Bianca. Pero en este caso, la persona que más acertó los sentimientos del personaje, y yo creo que es por lo que nos comentaba en privado, que es el cariño que le tiene a la canción, es Bianca. Entonces mi punto en este caso va para Bianca. Bien, 2-1. El marcador de los jueces. A continuación, vamos a ver qué dice el Nintendo Switch para Sebas. 11,784. Y Bianca. Uf. 11,217.
ganador 4-1, Sebas. Y ahora repasamos la tabla de posiciones hasta el momento. Eso dice que en la categoría individual, Sebas acumula 17 puntos, un game score, el mejor de todos, 48.760 para un total de 17 puntos. Y Bianca es segundo lugar con 6 puntos acumulados, 7 en total, y el game score de 46.902 puntos. Abajo viene Merson y Meg. Paula, ya vos tenés a Sebas y a Bianca. Me encantaron ambas presentaciones, chicos. Muchas felicidades. Sebas, yo quiero que me contes un poquito de tu outfit porque fue exacto al de el personaje. Bueno, no sé si me puedes dar el secreto. Si vos lo compras ya así o lo mandas a hacer, porque este, o sea, mira este detalle que es amarillo, que combina justamente con las tenis. O sea, ¿cómo fue el proceso de este outfit? Contame. Bueno, muchos aspectos de la combinación, o sea, como vos dijiste, van mucho con cómo se veía el personaje. O sea, esto es lo más parecido que me he vestido a un personaje de este juego. Muchas veces, como es el caso del pantalón, compramos la tela y luego... O sea, desde cero lo haces. ¿Y el suéter? Quiero saber el suéter, ¿cómo lo hicieron? Sí, bueno, el pantalón lo mandamos a hacer con una costurera. Y el suéter lo mandamos, bueno, Mario lo mandó a sublimar. Muy bien, muy bien. Muy bien. Saludos a Mario, que de verdad se pone la 10 con el tema del vestuario con los chicos también y nos ha ayudado un montón. Bianca, ¿cómo te sentiste? Tu outfit también me encanta. Yo siento que era un outfit bastante cómodo como para el tema del baile. ¿Te sentiste cómoda, sí o no? Me sentí bastante, bastante cómoda. Este outfit sí es más ligero que el otro que me tocó en la canción anterior. Me lo hizo mi tía. Mario nos donó las telas y mi tía lo cosió totalmente ella. Tuve la idea, se la di y ella misma me ayudó con eso. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que también hay que agradecerle a los familiares, además de Mario, ¿verdad? Que se están poniendo la 10 ahora que Tami nos contaba que la mamá, las tías, los familiares los han ayudado mucho y eso también es importante, ¿verdad? El apoyo de los papás o familia. Sí, sí, full. Varias cosas que tuvimos que conseguir así a último minuto. Mis papás siempre han estado ahí apoyándome en todo lo que ocupo, entonces eso es algo que siempre voy a agradecer. Saludos a los papitos y a los familiares también de los chicos. Coto, vos tenés mucho más acá en Club Gamers. Así es, Paulita. Yo le quiero hacer una pregunta a la gente ahí en la casa. ¿Ustedes sabían que uno de nuestros jueces, o una más bien, es cosplayer profesional? Por supuesto que sí, ya la han visto a través de los programas que llevamos en esta competencia de Club Gamers. Hablamos de Flofilú. Flofilú, vamos a ver cuáles son esos personajes. ¿Cuántos tendrá? 2, 10, 15 personajes. Porque ella es cosplayer profesional. Vamos a ver los videos. Ahí vamos viendo cómo hace para caracterizarse con diferentes personajes de anime, de videojuegos. Vemos, por supuesto, el personaje real y el personaje que hace Flofilú, ¿verdad? Toda la caracterización, el vestuario, el maquillaje, ¿verdad? Muy, muy importante. Algunos probablemente ahí en casa conozcan, ¿verdad?, a estos personajes que Flofilú tarda, ¿verdad?, su tiempo en caracterizar. Vean ahí nada más, igual con una pistola, el maquillaje, el peinado también. Ahí ven a Merlina, de la serie de Merlina también. Son un montón de personajes que tiene Flofilú en casa y bueno, ya tiene varios años de estar haciendo todo esto del cosplay. Vamos aquí en Club Gamers, que falta el segundo round de parejas. Ya está con nosotros la segunda pareja que quiere ganarle a Couple Beats, son los Sharks. Hoy sí se ven como verdaderos tiburones. ¡Wow! ¿Eh? Esos dientes quieren devorarse a Couple Beat con una canción de mis favoritas. Está buena, buena. Believer de Imagine Dragons. Sharks, adelante. Vamos en 3, 2, 1. Just Dance.
15 cents. Understand the story. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down, like... ¡Wow! ¡Esos Sharks! ¡Sharks on stage! ¿Cómo se sintieron? ¿Tienen aire para hablar? Sí. No tienen aire para hablar. Bueno, felicidades. Nos encantó a los que estamos aquí. Y seguro que al público también. ¿Cómo lo hará Copo Beat? ¡Vamos a recibir a Copo Beat! Ahí están con nosotros. Quieren hacer lo mejor para derrotar a los tiburones. Wow, bien, de 10 de una vez le digo. Gracias Sharks, vamos a ver qué tal les va a Copo Beat. Controles al frente, nos vamos en 3, 2, 1, Just Dance.
Eso me lo encontré ahí en el piso, no sé. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Lo disfrutamos mucho, lo disfrutaron los jueces. Vamos a ver qué dicen los jueces, cuánta puntuación le da a cada una de las parejas. Pero hasta después del corte, regresamos en Club Gamers. Cada detalle cuenta y los participantes deben saberlo. El vestuario de Provenza es como de agua, como acuático, como Atlantis. Y ustedes me están dando una vibra muy bélida. Luego de la pausa conocemos quién gana el segundo round de la categoría parejas. Ay, 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 la música. Llegó la música de tensión. ¿Están tensos ustedes? ¿Están tensos ustedes? Sí, ¿saben quién está tenso? Estos tres están tensos. Tensos es poco. Les toca deliberar y ahora sí está complicada la cosa. Sí, la verdad. Antes de esto, ¿quién cantaba la canción la última? Karol G. Karol G. ¿Y la de Charlene? Ah, esa es Rosalía. ¿Y por qué no me avisaron? lo intentamos, pero estamos. Se lo juro que lo intentamos. Bueno, a ver, ¿cómo les va a las parejas? Ay, Diosito. A ver, muchachos, primero que nada. A ver, primero que nada, creo que, de nuevo, felicitarlos porque aquí hubo un gran trabajo en muchos sentidos. Voy a empezar por algo que hablaba con Flofilú. El caso de Shark on Stage, si ustedes chicos son chicos que siempre son muy explosivos y muy alegres y les tocó una canción súper seria y súper agresiva. Y lo hicieron muy bien, entonces mis felicidades por ese punto. Ustedes, no, creo que no hay mucho que decir. La química que hay entre ustedes ya es una química excelente y que todo el mundo la sentimos. Y con ese final cerraron con broche de oro. La verdad fue muy difícil. Tengo que hacer una anotación para cada uno y es recordar no salirse del personaje. Había momentos en el que hacían gestos que no iban con el personaje. En el caso tuyo, Gabriel, a veces hacías gestos como de esfuerzo, ¿verdad? Normal de cuando uno está bailando, pero el personaje tal vez estaba con una sonrisa oreja a oreja y vos estabas haciendo una cara un poco de esfuerzo. Igual ustedes, a veces estaba tal vez el personaje súper serio y a ustedes se les iba un poco, pero lo hicieron excelente en general. O sea, son momentos que es normal que pasen. La idea es conforme vaya pasando el tiempo, vayamos mejorando eso. Entonces, pues bueno, la verdad, por unas cositas mínimas y de verdad, porque amo esta química, mi punto va para Copobit. Punto para Copobit. De Jazz, que es. Flofilú, antes de que me digas tu punto,
¿De qué andas hoy? ¿Cuál es tu personaje? Ah, hoy vengo de una versión casual, igual como siempre, una versión como de ropa más cómoda del personaje de Jet de Valorant, un juego. Lindo, lindo. Ahora sí, tu punto. Ok, mi punto. Igual de difícil. Lo único que quiero recalcar acá es que el vestuario de Provenza en la canción tal cual es como de agua, como acuático, como Atlantis. Y ustedes me están dando una vibra muy belly dance, muy es otra onda, son ondas diferentes. Igual me encanta cómo se ve, igual me encanta que cuando el vestuario te dé un problema, chao con eso, sigo bailando como si nada. Es creatividad, es diferente, entonces me encanta, me encanta, me encanta. Pero debo decirles que la forma en la que los chicos de Sharks modificaron el vestuario, en vez de tener una corona, tuviste una bandana de dientes de Shark, la gorra también tiene los dientes de Shark y la modificación del guante. En el juego sí. se da mucho que la mano que tiene el control tiene un color distinto para poder guiarse más fácil. Ustedes en vez de ponerse guante le hicieron los picos estos, me pareció una idea increíble. Entonces chicos, Sharks on stage, a mi punto para ustedes. ¡Uy, 1-1! Bueno, se ha empatado. Qué difícil, ahora sí, no, me toca a mí otra vez el desempate. Yo me lo bendiga, suelta, hermano, hágale. Vean, nuevamente, nos están haciendo sufrir, esa es la verdad. Hemos llorado, hoy hemos llorado. Vamos a empezar una colecta de firmas para ver si podemos dar puntos que sea como un rango y no binario. Porque qué difícil cuando tenemos que darle todo a uno solo, la verdad, es muy complicado. Fuera de cámaras, yo hace poco tuve que limpiarle las lágrimas a Cabeira porque ya no aguantaba la presión. Creo que concuerdo, obviamente, la química de ustedes me parece increíble. Lo están haciendo excelente. La técnica de baile se nota, la experiencia. Solo hay un detalle que yo quiero mencionar, y lo noté en la primera canción, lo ignoré un poco más en esa, pero en esta me parece que sí pesó un poquito, y es que también hay que recordar que a fin de cuentas la competición es de Just Dance y hay que ponerle un poco de atención, sobre todo a sus movimientos dorados. Fallaron uno en la primera, obviamente eso ya no afecta ahorita, pero en el cierre fallaron los dos de los movimientos dorados. Y eso creo que pesa un poquito. Tienen que tal vez practicar para asegurarse que esos que dan bastantes puntos y además son ya muy llamativos, no se fallen. Por ese prácticamente minúsculo detalle, premiando un poco la precisión, me voy a tener que inclinar con Sharks esta vez. ¡Sharks! 2-1. No mencionar, de verdad, chicos. Excelente, no, ambos. Solo para terminar, Cabeira, puntos dorados, rápidamente la explicación. Siempre hay unos movimientos en los que los muñecos se ven brillantes, se ven diferentes. Y de hecho, cuando sale la posición brilla la pantalla en dorado, ¿verdad? Eso es. Son movimientos como bastante relevantes y hay que ponerle cierta atención. Perfecto, con este marcador 1-2 ganando Sharks. Veamos cómo le fue en la consola. Vamos con Couple Beat. 22,479 puntos. Sharks on stage. 22,594. 4-1. Sharks on stage. Felicidades. Felicidades. Y la ven ustedes en pantalla con Sharks on Stage, 12 acumulados, el game score de 69,860 para un total de 12. Y Couple Beat, que acaba de bailar, 7 acumulados, 67,572 en el game score y 7 en total. Luego sigue Nicky Lucky y Fisternis, que no bailaron en el programa de hoy. Paulita Chavarría, tenés la alegría y la tristeza ahí con vos. O sea que Sharks on Stage está en la cima de la tabla de puntuación. Chicos, ¿cómo se sienten con eso? ¿Qué tal? Yo, de hecho, antes de ver la tabla de puntuación, les quería preguntar si han sentido que pues esa puntuación ha sido justa para lo que han hecho. Sí, por supuesto. Yo creo mucho en el criterio de los jueces.
y creo que hemos hecho un trabajo bien bonito. Creo que esto también es una batalla contra nosotros, como a mejorar lo que traemos, ¿verdad? Y a pensar siempre en cómo podemos sacar mejor puntuación, cómo podemos mejorar el vestuario, cómo podemos mejorar la expresión, eso que decía Jazz, que es verdad, de conectar más a nivel facial, así como las expresiones entre nosotros. Entonces creo que eso es como un reto muy interno en el equipo. Siempre estamos como pensando ahí cómo podemos hacerlo mejor. Para vos, ¿cuál es algún punto a mejorar? Creo que tal vez la puntuación del juego. A pesar de que siempre trabajamos mucho, sí he notado como que cuando llegamos aquí hay como un gran... se baja bastante, entonces creo que tenemos que tener practicando y tratar de mejorar esa puntuación. Muy bien, chicos. Felicidades porque lo hicieron demasiado bien. Y estoy por acá, también a mi derecha, con Copovit. Te ves hermosa, tan preciosa. Gracias. Muy buena presentación, muy buena química. Ese besito del final yo lo pedí, me hicieron caso. Muchas gracias. Obvio. Todo es parte de la presentación, ¿verdad? Por supuesto. Ah, claro, claro. ¿Cómo se sintieron con este baile, esta coreo? ¿Se sintieron cómodos o tal vez prefieren algún otro tipo de género musical? Está muy fuera de la zona de los dos. Sí, exacto. Sí tenemos un cierto problema con estos bailes de pareja. Es que al interactuar tanto, digamos, yo poner así como la mano detrás de ella, cosas así, y el sensor no agarra y se choca muchos controles. Entonces es un poco más difícil conseguirlos ya, que fue lo que nos notaron, porque en todos los ensayos no conseguimos los ya. Sin embargo, yo he visto que ustedes, bueno, son bailarines, como me contaban ahora, pero además hay algo importante y es saber manejar ese tema de los controles, porque no es solo saber bailar, sino pues saber jugar. Entonces eso es todo un tema. Sí, tener un buen cuidado de no olvidar la mano, tal vez no emocionarse demasiado y mover demasiado la mano, sino tenerla ahí, teniendo su nivel de energía. Yo recuerdo que en las audiciones, de hecho, vinieron muchos bailarines que lo hacían increíble, pero la puntuación era súper baja. Entonces eso, ¿cuál es el tip para usted? Para mí, nunca olvidar que el control siempre tiene que estar como en dirección como al monitor y al tele y todo, y que no irme como a hacer pasos demasiado, como que vayan a otras direcciones, porque no me va a agarrar los puntos. Muy bien, chicos, muchísimas, muchísimas gracias a ambas parejas que por primera vez en un programa hacen doble presentación. Pero nosotros nos vamos en este momento con los momentos infinitos. Los Pasos Nevax presentan Momentos Infinitos. Por el lado de Sebas, me parece que la conexión emocional con el ritmo estuvo excelente. Un pasito que te saltaste, pero fue mínimo. Fueron pasos muy limpios, una muy buena proyección escénica, muy limpia. Bianca, yo siento que lo hiciste súper bien. Es un material súper difícil de manejar, pero sí siento que el material te causó dificultad al moverte. La jacket, por ejemplo, siento que no podías estirar tanto los brazos. Darlos un montón en la parte de lo que es la interpretación con los personajes, eran idénticos. Seguí dando los pasos, Nevax. Nevax presentó Momentos Infinitos. Y la próxima semana no te perdás Club Gamers, porque se enfrentará Merson contra Meg. Va a estar buenísimo. Y también tenemos nuestra categoría de parejas, por supuesto. Y vienen Fisternis versus Nikki Lucky el próximo sábado en Club Gamers. ¿Y cuáles van a ser las canciones que van a bailar tanto en la categoría individual como en la categoría de parejas? La próxima semana, vamos a verlo. La próxima semana en Club Gamers escucharemos para la categoría individual...
Y en la categoría parejas, canciones, por el amor de Dios, están buenísimas, no se lo pierda. Próximo sábado aquí en Repetir Canal 6, Club Gamers. Te presentó Club Gamers.